Esta es una herramienta que nos presentó José Antonio López, que hoy nos va a dar este taller. José Antonio da clases en FCE, en nutrición y en gastronomía, y ha sido un gran amigo de formación continua por mucho tiempo. Él nos introdujo o nos presentó la idea de las generaciones y toda esta idea de juego. Y sabe muchísimo de play y juego en clase, y ahora está experimentando también con esta herramienta Perusal, que muchos tenemos el reto de lectura en clase, y es una herramienta que ayuda con eso. Entonces, muchas gracias a todos por unirse hoy a la llamada, y gracias a Tono por dar el taller. También les iba a preguntar si todos pueden poner en el chat de qué facultad son y qué clase dan. Y bienvenido a Tono, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todos. Sí, vamos a tratar de hacer una actividad más interactiva donde ustedes puedan aplicar la herramienta o usarla tanto del lado del estudiante como del profesor para que vean que es bastante sencilla, pero es sumamente completa. Pero voy a empezar con una breve introducción. Vamos a dejar el protocolo para otro día para que podamos avanzar. Lo importante es jugar con la herramienta y aprenderla. Pero cualquier cosa, estoy a las órdenes. Si quieren, ya, gracias, Carmen, por las introducciones, pero sí. Creo que hemos estado cerca con formación continua desde que empezaron y siempre es un proyecto que nos tiene muy entusiasmados. Perusal es una herramienta que, yo decía esa palabra tan rara, ¿de dónde sale? Yo no sé si ustedes la conocían, no estaba dentro del diccionario. Perusal sin doble L es, de acuerdo al diccionario, the action of reading through something specially to find the part that you are interested in. Es una lectura acuciosa, en dos palabras. Y entonces, el juego de palabras que usaron para nombrar la herramienta me parece genial. Al agregarle la segunda L, porque entonces quiere decir perusal o. Entonces, es una lectura en conjunto. Y eso creo que la hace, efectivamente lo que hace, y la hace una herramienta bastante poderosa, no solo en las condiciones que estamos actualmente, sino que creo que, de hecho, no sé cómo no ser, no la había visto antes porque nos puede llegar a resolver muchos problemas que nos quejamos de los alumnos que no leen, o incluso la podemos utilizar para hacer clubes de lectura y cosas por el estilo, que también puede ser bastante interesante. Yo voy a cerrar el chat porque no puedo seguirlo con todo, pero Carmen, si cualquier cosa me avisas, si hay algo importante ahí, te voy a molestar. Buenísimo. La herramienta la empezó, la desarrolló parte de la cabeza detrás, un profesor de Harvard que se llama Eric Mazur. Eric Mazur, si no lo conocen, es una persona que no pasó porque no físicamente creo que nunca ha llegado, pero en tema de referencias, hace algunos años, cuando empezábamos a hablar de la práctica socrática y cómo mucha gente decía, bueno, ¿y cómo hago para incorporar la práctica socrática en aulas muy grandes? Y Eric Mazur es un profesor de física, pero sus clases en Harvard son extremadamente exitosas y populares y tienen salones abarrotados, son auditorios. Y él es una persona que desde tiempo atrás le preocupaba cómo hacer que la instrucción fuera más personalizada. Ahí tiene un libro que se llama Peer Instruction, porque básicamente lo que empezó a hacer en sus clases en Harvard era hacer subgrupos, ponerlos a trabajar en temas, y luego hacía como especies de plenarias, de manera que los alumnos pudieran tener la oportunidad de participar más y ser más activos y no tan pasivos. Usaba mucho clickers, y iClicker, que es un producto específico, no sé si tenga algo que ver, pero iClicker, si ustedes buscan iClicker y Eric Mazur en internet, van a encontrar demos de iClicker en las clases de él, porque efectivamente era
si no tiene nada que ver, seguro se inspiraron en él en hacerlo. La cuestión es que ahora nos trae esta, y no es tan reciente, pero ahora descubrimos o descubro esta herramienta nueva que se llama Parusol, que es un paso más en esa dirección. Él dice, y voy a tratar de resumir algunas cosas que pues aprendí de un webinar con él y leer un poco los argumentos. Pero incluso en un taller anterior, de las semanas anteriores, hablamos de la diferencia de la educación asincrónica y la educación sincrónica. Y él habla de que el modelo sincrónico es la clase, para él la educación empieza con un punto donde el profesor imparte la información, que es la parte sincrónica, y luego la parte asincrónica es cuando el alumno le saca sentido a las cosas, que ya son ejercicios, tareas, estudiar, lo que sea que tenga que hacer personalmente. La idea de Parusol, y lo vamos a ver cómo cumple esa misión, es hacer la educación más asincrónica que sincrónica, porque al hacerla asincrónica vamos más al ritmo del estudiante que al ritmo del profesor. En una presentación, en un lecture, en una clase de... el profesor es el que pone el ritmo, puede ser un poco sensible a las reacciones de sus alumnos y subirle, bajarle, o regresar, pero en el fondo el ritmo lo pone el profesor. Es durante el periodo de educación asincrónica que el alumno realmente tiene más el control sobre las cosas. Entonces, él cree que es mejor trasladar más la carga hacia la parte asincrónica y dejar la parte asincrónica más para ese, o sea, invertirlo, la transmisión de información, hacerla en la parte asincrónica y la parte de discusión y de internalizar se haga en la parte sincrónica, de manera que se revisen las lecciones aprendidas, que se pueda hacer una aclaración de ideas, etc. La otra cuestión es que, dice, en estos momentos la educación virtual hace que sea mucho más aislada. El alumno está en su casa, está aislado. No tiene, obviamente en la clase no está necesariamente distrayéndose con sus compañeros, pero el hecho de estar juntos tiene la parte social, la parte emocional. Y en este momento uno de los retos es cómo hacer que la gente se sienta cómoda en el sistema, pues cada quien en su casa. Algunas lecturas que nos han compartido en formación continua van encaminadas a ese lado. Entonces, básicamente lo que vemos es que Parusol puede ser una herramienta que nos ayude a migrar las clases más hacia el área sincrónica, especialmente en la obtención de información, donde el estudiante pone su propio ritmo y le permite estar en una posición un poco más interactiva. No quiere decir que sea lo mismo, pero no es lo mismo leer un libro cada quien por su casa, que tener la oportunidad de leer en conjunto y poder compartir, que es lo que vamos a ver que hace esta herramienta muy bien. Entonces, lo que quisiera es que hagamos es cada quien en su compu, por favor, y lo pueden hacer en el teléfono también. Vamos a Parusol, y vamos a buscar la opción de login. La idea es que si no tienen una cuenta de Parusol, la creen. Y si la tienen, pues solo entren a su página. Entonces es perusal.com y aquí arriba, del lado derecho, está la opción de login. Y cuando entren, les va a salir una cosa como esta. Ok,
Sí, Gonzalo, vas un poco adelante, pero sí esperamos a que nos alcancen. En este caso, espérame un segundo, sí, así llegamos a que todos estén más o menos al mismo nivel. Acá lo más fácil es hacer el sign-in con su cuenta de Google, ponen su cuenta de la UFM o la que quieran, pues, pero sería lo más sencillo. Y ya con eso tienen la cuenta creada sin mayor complicación. Hay una parte, vamos a regresar aquí un poco. Ahorita voy, vamos a probar con esta. Si me dicen que están en la pantalla donde les dice unirse a un curso o un club, es porque ya pasaron por esta parte donde confirman su dirección de correo. Aceptan los términos y condiciones. ¿No? Y están en esta pantalla. No sé si podemos levantar la mano solo para, no veo que haya otra forma, pero si pueden levantar la mano solo para confirmar que ya llegaron a ese punto. Okay, creo que la mayoría ya está. En este caso, entramos a la opción de crear o unirse a un curso. Entonces, la primera pregunta que van a contestar en este caso es si son instructores o estudiantes. Entren, por favor, como instructores. Entonces, la primera opción que, la siguiente opción que tenemos, la 3, es el tipo de curso que vamos a crear. Esta herramienta se integra a diferentes LMS como Moodle y Canva y no sé cuáles más existen. Entonces, es una ventaja para las instituciones que utilizan eso. En nuestro caso, pues no aplica. Entonces, escogemos la opción de arriba, donde dice For Students to Access Directly at Perusal. Entonces, aquí ustedes pueden poner toda la información del curso. En la universidad, en este caso, ya aparece la Universidad Francisco Marroquín, porque yo pedí que lo agregaran. Lo único que es la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, pero si no tiene el problema Gonzalo, pues lo puedes dejar ahí. O se le puede pedir por medio de un correo que agreguen la institución que ustedes, a la que quieran pertenecer. Pero en este caso, pues, la Universidad Francisco Marroquín. Ya aparece en el listado. Creemos un curso de prueba. Pónganle el nombre que quieran. Pongan la fecha de inicio, cualquier fecha anterior. Claro. Yo sé, Gonzalo, pero cualquier fecha de anterior a hoy y le ponen la fecha final el día que quieran. Pero más o menos es el rango de fechas. El número de estudiantes estimados
es una información importante porque sirve para determinar el tamaño de los grupos. Pero crea subgrupos para que si es una clase con muchos alumnos, no se pierdan a la hora de que haya interacción. Entonces uno puede, si yo le digo automáticamente, digamos, voy a tener 100 alumnos, sugiere el tamaño de los subgrupos, que en este caso el tamaño sugerido son 20, pero podemos hacer grupos más pequeños si fuera el caso. Ahora, esta es la parte donde empieza a ponerse interesante. El sistema es gratuito para cualquier persona que lo quiera usar, salvo si se utilizan libros de texto de las editoriales que están representadas. Entonces uno paga por el libro, que sale en teoría más barato que comprar los libros, pero no es indispensable. La idea es que si ustedes tienen el material en PDF, en una página de internet o algo por el estilo, entonces pueden subir los materiales que quieran. Entonces están estos, el catálogo, básicamente es eso que les digo, que se puede pagar. Entiendo que en este momento el catálogo está sin costo durante este semestre en Estados Unidos. No sé si aplica para nosotros, pero si hubiera algún libro que les interesa, podrían usarlo de ahí. Pero la otra opción es usar un documento propio. En ese caso, no se sube en este momento. Simplemente no se selecciona nada. Se aceptan las condiciones y se continúa con el setup. Voy a cambiarme de cuenta. No, dejémosla aquí. Vamos a hacerlo así. No sé si alguien tiene algún trabajo por el momento, pero... Si le dan siguiente, les va a hacer un tour, que lo pueden reiniciar después, no necesitan tomarlo en este momento. Le voy a dar finalizar para que podamos entrar a ver las herramientas que tiene el sistema. Acá arriba le crea el sistema 1 en la instrucción número 1. Una dirección única, que es la dirección del profesor, del curso, específicamente del profesor y del curso que está impartiendo. Entonces, cuando en las páginas anteriores decía como estudiante o como, y lo van a saber ahorita en unos minutos, pero como estudiante o como profesor, a la hora de entrar como estudiante les va a pedir el código del curso al que se están listando y entonces les dan... Ellos ingresan este código o esta dirección que nos asigna el sistema Parusa. Ahí tiene una serie de herramientas. Como por ejemplo tienen un texto de un mensaje de bienvenida donde se le indica al estudiante que se va a usar la herramienta. En este caso pues lo podemos usar de inspiración para mandarles un mensaje de invitación. ¿Dónde está la dirección que vamos a estar utilizando? Esa es como que la página de entrada del curso, lo más relevante es esa dirección que está ahí arriba. Luego pasamos a la dirección, a la pestaña siguiente que es documentos. Y aquí podemos agregar entonces los documentos. Si se dan cuenta, podemos subir un textbook, pues que son de los que están licenciados, una página de internet, un documento de Dropbox. O subir documentos directos de nuestra computadora. Si el curso ya lo hemos dado anteriormente, podemos reciclar material para no tener que volverlo a subir. Y lo que va a hacer Parusal es
subirlo y acondicionarlo para el sistema. Entonces, puede ser que tome un poco de tiempo hacer la carga, pero si quieren probar cada quien en su curso, pueden subir un documento de su computadora. Algún PDF que no esté, pues idealmente que no esté muy cargado para que no se tome demasiado tiempo o pueden subir una dirección de internet. Voy a cambiar al curso que creé para este taller. Entonces, digamos, en este caso, yo había subido una dirección de internet, que es un artículo que publicó porque Gabriel el otro día en la página de formación continua, y es con el cual, dentro de un ratito que les toque estar del lado del estudiante, vamos a trabajar. Pero el punto es que agregamos, aquí en este caso había agregado yo una dirección de internet, entonces metí el URL del artículo y... acá pueden ver ustedes cómo sale el artículo y cómo se mira el texto. Entonces, si ya subieron su artículo por ahí, más o menos por ahí debiéramos de ir. Aquí en la barra de arriba pueden navegar hacia atrás. Entonces, lo interesante es que la barra del lado derecho vertical es la que nos va a servir para hacer la interacción con los alumnos. Yo puedo seleccionar un texto y aquí en el callout que está arriba, en la primera, yo puedo poner un comentario, puedo poner una pregunta, le puedo poner preguntas a los alumnos para que ellos las vayan contestando. Posteriormente, cuando hagamos el cambio de roles, ustedes van a ver otra cosa distinta, pero van a poder ver simultáneamente cómo la ve el profesor. El color de los highlights varía si es un highlight del profesor, que si es el de un alumno más. Y los alumnos pues van teniendo su participación. Entonces eso lo vamos a ver cuando hagamos el cambio. Lo único que necesito es ver si pudieron crear su curso, subir el documento. Una vez está subido el documento, el siguiente paso es crear una tarea. Es asignar una parte del texto o el texto completo, si fuera digamos un artículo para esta semana, o si es un libro entero, entonces el capítulo que nos toca leer. Entonces creamos la tarea aquí arriba nuevamente. Decimos qué material vamos a usar. En este caso, como solo tengo un artículo, ustedes subieron alguno, ese es el que les va a salir. Y pueden determinar, en este caso, como es una dirección de internet, no tengo opciones. Pero si fuera un PDF, me daría la opción de escoger todo el documento. Digamos, si es un libro y tiene índice, puedo seleccionar un capítulo o le puedo decir un rango de páginas que quiero que se cubra en esta tarea. En este caso, pues no tengo otra opción, como les decía. Ustedes sí puede ser que la tengan. Entonces le ponen la fecha de entrega, el nombre y algunas instrucciones para los estudiantes. Entonces, tienen que leerlo y prepararse para la sesión de la próxima semana o lo que sea que quieren. Ahora, Perusal tiene una característica que... Tiene varias características importantes para uno como profesor. Una de ellas es que se puede controlar la asignación. Por ejemplo, si es anónima, si es opcional, la fecha de entrega se puede correr a un alumno si uno tuviera un caso especial y quiere correrla, pero no correrla a todos.
O sea, tiene bastantes flexibilidades que ustedes tendrían que irlas explorando para no tomar mucho tiempo de este taller, pero son bastante, como está hecho por este profesor, entiende perfectamente lo que es trabajar con grupos y grupos grandes. Y entonces, pues es sumamente completa, ¿no? Tiene otra herramienta que yo no la he utilizado, que puede hacer la calificación de los comentarios y las participaciones de los alumnos en forma automática. O sea, tiene un motor de inteligencia artificial detrás que trabaja en español, en inglés y en varios otros idiomas. De manera que el motor hace la evaluación de los comentarios. Si son buenos comentarios, si son malos comentarios, si es el caso de alguien que quisiera darle valoración a los comentarios. Entonces, vamos a regresar a la primera pantalla, por favor, que es básicamente es marcar el home en sobre el logo de Perusal. Y les voy a pasar en el chat la dirección de este curso de prueba. Entonces vamos a hacer una prueba. Entonces se meten donde dice, ahora no como create course, sino enroll in a course. Y cuando le den enroll, les va a pedir el código, que es el que les pase en el chat para que lo puedan ingresar. Y ahí van apareciendo vamos a esperar un poco que vayan llegando los demás. Wow, hasta te dice cuánto tiempo se tarda en leer algo los estudiantes. Al final les voy a enseñar los analytics, que son tremendos. Uno puede ver cuánto tiempo estuvo el documento abierto, cuánto estuvieron realmente leyendo. Puede ver a qué hora se recibió la mayor parte de los comentarios. Qué páginas tuvieron más tiempo de atención. Si digamos no leyeron todos, mira cómo leyeron las primeras páginas, pero ya no llegaron a las últimas. Sí, tiene un montón de información. Una pregunta, y ellos pueden leer al momento que ellos gusten, porque hay solo un pedido, es decir, que un estudiante puede leer a las 2 de la tarde y el otro a las 10 de la noche, no importa. Exactamente, esa es la parte que les decía en la entrada de que es asincrónico, porque entonces cada quien lee a la hora que quiera, a la velocidad que quiera, y puede ir por poquitos, o puede ser que alguien prefiera sentarse y leer todo de una vez, o alguien dice, bueno, va a leer un ratito en la mañana y regresa un rato en la tarde, como quiera. Lo que es interesante es la parte interactiva, que eso es lo que lo hace diferente. No sé cuántos habían al final en el grupo, pero ya no vi que siguieran entrando más. Entonces vamos a la tarea y ahí vamos a ver cómo es que funciona lo que les decía. Entonces, si ustedes abren la tarea, cada quien puede ir leyendo y va a encontrar algunas preguntas que hice y pueden irlas contestando. Entonces, básicamente vamos a leer, no lo vamos a leer todo. Aquí abajo lo que quiero es que nos vayamos, después de leer la introducción,
a esta parte donde dice virtual is intrinsically voluntary. Y leamos esa parte, que hay un par de preguntas también. Bueno, por supuesto lo pueden leer todo, pero ahorita por razones de tiempo les vamos a tratar de enfocarnos solo en esto. ¿Dónde se encuentran las preguntas que yo no lo encuentro? Cuando va, vamos a meterme como estudiante. Eso es otra cosa. Si regresan a Zoom, aquí en el lado izquierdo hay un menú. Tiene una opción que dice Student View. Cuando salgan del view de estudiante, les toca volver a hacer su login, pero eso no es problema. Entonces, básicamente los colores le indican a uno si es un comentario hecho por el profesor o por otro compañero. Y entonces, cuando uno va encima, va pasando, vemos cuando está en azul, hay una pregunta que hice yo como profesor, ¿va? ¿Podríamos haber anticipado lo que está sucediendo? Es mi pregunta. Entonces se miran así y luego pues también uno puede decir, voy a hacer una marca a un comentario y digo, interesante. Cualquier cosa tengo que hacerle enter, si no le hago enter, no está enter. Entonces es un comentario, que, como es un usuario de prueba, no va a quedar, pero así es como ustedes pueden ir opinando. Entonces, digamos, esta pregunta podría contestar sí. Bill Gates lo dijo. Bueno, entonces ahí se van agregando. Ahora, no todas las notas que vayan a hacer. En el teléfono sale bastante parecido, Kim, pero no sé cómo ayudarle ahí. No. Dice que ya lo logró. Ya lo logré también. Uh-huh. No todas las notas quieren que sean parte de la conversación. Todo lo que está en la conversación es público entre el grupo, ¿no? Entonces, yo podría, por ejemplo, estar leyendo algo y me parece interesante. Entonces, acá abajo hay una sección que dice notas. En notas, yo hago una nueva nota y es como que estoy tomando mis notas cuando estoy estudiando un libro. Si quiero capturar una parte del texto, entonces de la misma manera lo selecciono y ya queda metido dentro del texto. O lo puedo capturar como una imagen. En este caso, solo lo captura por ser la página de internet como texto. Pero se puede meter lo que quiera acá. Entonces las notas no son algo, y esas sí se van guardando automáticamente. Esas sí no tengo que ponerle enter. Y solo las ve el estudiante que las ingresó. A menos que las quiera hacer compartirlas, en ese caso ya es decisión de él. Entonces es diferente, hay que entender que es diferente las notas que la conversación. En la conversación, digamos, esta conversación tiene cuatro respuestas. Esto lo podemos ver acá. Nos dice cómo están la cantidad de comentarios agregados. Y esa es el. Parusal sabe diferenciar por la forma en que está redactada y con los signos de interrogación que hay una pregunta. Entonces, vamos a ver en los datos. No es lo mismo poner un comentario, algo así como que les ponga a ojo, o este comentario a veces saltar a la sección donde se discute este punto. Ese, si se dan cuenta, no tiene el icono de pregunta porque no es una pregunta y el sistema sabe que no es una pregunta. Las que son preguntas las identifique como tal. Si yo miro acá, yo puedo votar un upvote, un comentario de alguien. Entonces ahí es donde empezamos a tener la parte interactiva de la lectura, que no es únicamente yo leo por mi cuenta, sí, pero puedo regresar a ver los comentarios de mis compañeros. Puedo plantearle preguntas a mis compañeros y ellos pueden opinar o el profesor puede entrar. O si creen ustedes que es mejor que los alumnos dijeran el texto por su cuenta y mejor abstenerse de participar hasta el final.
eso ya es cuestión de cada uno, pero lo que tenemos ahí es una conversación sobre el texto. Estamos platicando acerca de qué nos parece interesante, podemos hacerles, como les decía, las preguntas, y yo puedo ir recorriendo todos los la conversación que está abierta. Podemos poner bookmarks. Podemos poner, aquí podemos recibir notificaciones. Como profesores, eso es algo que tendrán que decidir cada quien si lo usan, cómo quieren manejar sus notificaciones. Pueden estar recibiendo correos cada vez que alguien pone un comentario y puede ser un poco agobiante, o pueden anular las notificaciones. De todos modos, les aparecen acá del lado izquierdo de su navegador, de su barra de menú. Entonces, ustedes controlan a qué horas van a ver las notificaciones de la actividad de su salud. Entonces, ahora voy a regresar como profesor. Entonces aquí están los 11 alumnos, la tarea. Aquí es donde les digo, están las notificaciones, me dice sí, cuando uno, digamos, contestando a esta pregunta de Mayra, los demás alumnos no, como alumnos, aparecen acá, pero no los que están en línea. Pero aquí están las notificaciones que les decía, también están de este otro lado. Qué chilero esto. Bueno. Bueno, aquí puedo marcar todas ya leídas. Una pregunta. Yo traté de ingresar un artículo, pero me sale como difuminado. Es decir, como que no me deja editarlo. Pude haber hecho algo que no estaba correcto. Yo lo ingresé con una página URL, era un artículo de Harvard Business. A la hora de verlo, está como difuminado, como que no me dejara accesarlo. No sé. Yo le sugeriría que lo baje y subirlo como un PDF ya bajado. Ok. Porque si yo, digamos, este artículo de Medium subió sin ningún problema. Los PDFs que he trabajado, hay unos que son, pues es un libro completo en PDF, he subido bastante bien, artículos también han subido bien, PDFs, no he tenido ese problema, entonces no sé, okay. No tengo tanta experiencia, pero sí, por ahí va. Bueno, esto es más o menos, entonces les decía la dinámica, ya viéndolo del lado del profesor. De nuevo, pues entonces tengo las preguntas, las respuestas de las preguntas, comentarios de alguien más. Aquí me va diciendo, este numerito me va diciendo cuántas votos han tenido, y eso es parte de los, si quieren utilizar la herramienta como parte de la calificación de participación, pues se tienen esos recursos que se pueden utilizar, o sea, si le dieron puntos, si le dieron votos a sus respuestas porque son interesantes, o si los alumnos, pues si no, pues no. Entonces, esto tal vez sería lo más.
Entonces, si quieren regresar a Zoom, voy a regresar a la presentación. Una pregunta, si el estudiante puede descargar este documento. El estudiante puede descargar el documento. Ahorita vamos a ver. No, el estudiante tiene el acceso al documento porque pero no lo puede descargar. Hasta donde yo sé, no se puede descargar. Ok, gracias. Entonces, si uno quisiera que lo tengan aparte, pues sería demandárselos o que lo compren según el caso. Ahorita voy. Ok, entonces, este es de un curso que donde estaba probando la herramienta y lo que quería era que vieran alguna de las analyticals. Si se meten aquí en analyticals, les sale un montón de información. Como el ejercicio que acabamos de hacer es muy cortito, no usé los analyticals de ese ejercicio. Entonces tengo obviamente no les puedo presentar los datos de los alumnos. Lo que hice fue unas capturas de pantalla donde no se miran los nombres para que podamos ver la información que nos puede dar. Pero al entrar a Analyticals, antes aquí va la lista de todas las tareas del curso, se van juntando las que están activas, como tienen fecha de inicio y fecha final. Nos da una información acerca de cuántas conversaciones no he leído. O pues que son recientes, pues ya vieron abrir, que sirve para entrar uno a la lectura. En editar, básicamente es cambiar la información como cualquier cosa, menos las fechas, porque las fechas se cambian acá arriba, al lado derecho. Si uno le quiere extender el deadline, como les decía, a un estudiante por una condición especial, entonces se le puede extender específicamente a ese estudiante. Se pueden borrar los la tarea. Se pueden ver únicamente los comentarios y eso sí los podemos bajar. Este reporte de confusión no lo he podido usar, pero básicamente lo que hace, en la medida que los alumnos participan de la discusión de esas preguntas y la gente está contestando y repreguntando, están participando, no es necesariamente confusión, pero sí lo que nos dice es en dónde ese punto de la lectura donde más interés hubo. Puede ser que fue más interesante o fue más confuso, pero al final, si logramos que haya esa participación de los alumnos, el sistema nos puede dar esa información. Entonces, de las 20 páginas que asignó, en estas páginas hubo mucha actividad. En esta pregunta hubo mucha actividad. Y eso nos da una pauta para que a la hora de hacer la sesión de sincrónica, donde vamos a discutir el texto, sepamos que hay un tema que a ellos les parece importante. Y de nuevo, eso se alimenta de la participación. Entonces, si no logramos generar esa conversación, la herramienta, pues, por lo menos hasta ahorita yo no la puedo usar por esa misma razón. Pero vamos para adelante. Ahora, en Analyticals hay otra información. Por ejemplo, este es el Student Activity Report. Salen los nombres de los alumnos acá del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Aquí está tapado, pero ahí están. Nos dice cuánto tiempo estuvieron viendo el documento, cuántas de ese tiempo estuvieron realmente leyendo. O sea, de alguna manera, por el scrolling, por el movimiento, el sistema diferencia horas que la computadora está encendida el documento cargado a realmente tiempo que estuvieron trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver que este alumno ni siquiera abrió la tarea. Este lo, pues,
trabajó un poco, 10 minutos, seguro que en 10 minutos no pudo haber leído todo el material que tenía que preparar. Y en cambio vemos cómo a este alumno, por ejemplo, con 2 horas y pico de trabajo, tiene 23 anotaciones. Y aquí hay un poco la dinámica que se generó. Entonces, ¿cuántas anotaciones propias tienen? Que los compañeros les hayan dado el chequecito, si hicieron preguntas, etc. Entonces nos permite ver quiénes son los que más están participando, que realmente hayan leído, cuánto tiempo le dedicaron, etc. Que eso es una extraordinaria herramienta para un nuevo profesor. Esta es otra, es el Page View Report, que es lo que les decía. Tenemos 2 datos principalmente. Por un lado, las barras nos dicen cuántos lo vieron. Que eso quiere decir que la gente volvió a pasar por ahí. Y podemos ver en este caso que efectivamente las primeras páginas, las primeras 15 páginas, digamos que las leyeron bastante. Y las últimas ya no las volvieron a ver. Aquí la página 188. Tuvo, que sería la línea naranja, estuvieron más tiempo parados ahí. Puede ser que haya ahí un tema importante que se necesite atención, igual en esta página 193. Entonces, ese es otro dato que nos puede ayudar a entender qué es lo que está pasando. Perdón, hay una pregunta de Dunia, dice, me incluí como alumno para la tarea y ahora que me salga no me deja entrar como profesor. Uy, no sé. Ahí sí, será hacerle logout y volver a entrar con su usuario. Si ya crearon una cuenta como profesores, pueden entrar como usuarios la cantidad de veces que quieran. No era ese el problema. El otro... Perdón, solo una pregunta. ¿Cómo le presentaste esto a los estudiantes? O sea, ¿qué van a usar Perusal? Y, o sea, ¿qué tanto saben ellos de la herramienta? Me pregunto si ellos saben que tú ibas a poder ver, por ejemplo, cuántas páginas habían visto o cuánto tiempo habían pasado en la lectura. Sí, si lo saben, no lo sabían. Lo han ido sabiendo en la medida que yo mismo lo he ido descubriendo. Entonces, por ejemplo, este dato que están viendo ahorita es de la segunda tarea que hicimos. La primera no sabía que existían estas herramientas de analytical. Entonces sí, pero sí les había podido enseñar los tiempos que habían estado. Entonces decirles, miren, vean que yo puedo saber cuánto tiempo le han dedicado a cada lectura, pues si no. Y ahora les enseñé esto y les puse, les hice ver, digamos, fulano tal, no leyó, fulano tal estuvo. Y algunos decían, ah, sí, tiene razón porque yo lo dejaba ahí, no sé qué. O sea que en general sí aceptaron que lo que decía el informe era un reflejo, si no exacto, pero preciso de la realidad. Y este es el otro, ¿va? La tendencia va a ser a verlo cerca del último minuto. Es la frecuencia de actividad. Entonces aquí en la clase fue el primero, entonces vemos como el 31 a las 8 de la noche fue donde más actividad hubo. En otra estaban a las 11 de la noche con más actividad. O sea, obviamente nos dejan a veces al final. Es un poco complicado porque ellos trabajar a última hora. Si yo tengo clase el día siguiente en la mañana, muy probablemente no he podido leer sus comentarios. Entonces, por eso tenía tantos comentarios sin leer en la primera de las que les pasé acá. Porque si lo estaban haciendo la noche antes, ya no los esperé. ¿No? Luego aquí en la pestaña de estudiantes, uno puede escoger el estudiante y le da un informe de qué es lo que ha hecho. Cuántos comentarios, cuál es su tiempo promedio de lectura. Y
uno puede escoger tarea por tarea, si quiere uno tener un poco más de información de esa tarea específica. Entonces, si en una estuvo bien o estuvo mal, puedo sacar al estudiante, le puedo mandar un correo, puedo bajar todos sus comentarios. Y la última cosa que creo que vale la pena, vamos a cambiar otra vez de pantalla. La grabación la comparte Carmen, pero vamos a ver. Uno puede invitar a, porque la siguiente pregunta es, ¿qué hago si yo tengo un auxiliar? Porque, digamos, para ver la cantidad de comentarios que hay. Entonces, espérame, ¿dónde es que están? Perdón. Me perdió. No me quiero alargar mucho porque ya estamos cerca del final, y mejor les doy, si quieren hacer una pregunta, que pueda ayudarles a contestar. Pero hay una herramienta donde yo puedo invitar a una persona que esté como profesor, o sea, lo puedo ver como profesor. Y eso, pues, nos puede servir para tener al... Entonces aquí está, sí, aquí está, Access. En Settings, Access. Entonces yo puedo poner la dirección de alguien y mandarle una invitación, y esa persona ya puede ingresar con los mismos privilegios o por lo menos con la vista que tiene el profesor. Entonces podemos agregar al auxiliar para que nos ayude a darle seguimiento a los comentarios, y pues ya cada quien maneja ese auxiliar como prefiera, pero es una cosa que también es importante, pues saber que no solo el profesor tiene que cargar con toda la tarea si cuenta con un ayuda. O puede invitar a otro profesor a que lo acompañe, para que alguien que quiera conocer un poco y no se anima y dice, bueno, quiero observar, pues así como hace formación continua y observa, pues pueden llegar a observar cómo funciona la dinámica de la lectura. Y eso es en general. Seguro que tiene más cosas, pero creo que es una forma bastante poderosa de resolver cómo hacer la parte asíncrona en la obtención de la información de una forma más interactiva. Y a la velocidad del estudiante, que eran los objetivos que teníamos al principio. ¿Preguntas, comentarios? Gracias, Tono. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo reaccionaron los alumnos o qué les pareció que usaras, pues primero usar Perusa y luego que ver esas estadísticas? Pues yo creo que no puedo saber a ciencia cierta, porque obviamente la parte no presencial lo complica un poco, pero en general lo tomaron bien. Lo que sí es que están claros que yo no lo estoy tomando todavía como parte de la calificación, lo que les quita un poco la presión. Únicamente está el tema del
la vergüenza, si lo queremos ver así, de no haberse preparado para la clase. Será de ver después de la siguiente, cuando ya sepan cómo se están midiendo, si los resultados son distintos. Pero ellos de entrada no lo tomaron, ¿no? Pero está buenísimo. Yo también lo quiero usar para mi propia lectura. Sí, los clubes de lectura se pueden hacer así, ¿no? Es una forma de trabajar los clubes de lectura. A veces cuesta ponernos de acuerdo para llegar todos los días a una discusión. Podemos hacerla de una forma síncrona y leer en conjunto algún libro. Obviamente, la premisa es tener el documento en PDF o un formato de esto. Yo aprovecho que hubo este silencio de microsegundo. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Entré tarde porque estaba terminando la clase de ética de la libertad. Me gustó lo que dijiste. No, por supuesto que no me he enterado de qué se trata, ¿no? Pero me gustó el que dijiste que no lo tomaron a mal. Yo este semestre les pedí a mis dos grupos que quería que llevaran libro, que llevaran el libro, que no quería nada electrónico, que no quería PDFs, no quería nada que no fuera el libro subrayado. Y pensé que iban a reaccionar así como, ¡ala, qué pura lata! O mínimo, ¡qué caro!, ¿no? Pero no hubo ninguna objeción. Me sorprendió. Y todos compraron los libros. Y yo estoy feliz como una perdiz. Claro, no ahora por esta circunstancia, pero me sorprendió que lo tomaron muy bien. Pues yo creo que los alumnos al final son bastante más flexibles. Creo que más se preocupa uno que... A veces hay un subversivo por ahí que puede ser que genere un poco de conflicto, pero en general creo que entienden que son las reglas, ¿no? Voy a echarle un ojo a Perusal y luego te hago consultas. Claro. No sé si alguien más tiene alguna... Supongo que el estudiante, seguramente le llegan notificaciones también y las estadísticas de su propia lectura. Entonces debe ser algo interesante también para ellos de tener esta información y tener todas sus notas en un solo lugar. Las estadísticas no estoy seguro si les reciben, las anotaciones sí. Con otro grupo que es en otra clase que lo estoy usando, fue interesante que durante la sesión, eso tal vez, eso sí fue bonito y no lo conté, durante la sesión ya en Zoom, ellos iban haciendo sus anotaciones, como cuando estaban en clase tomando notas, las iban haciendo de una vez en la herramienta. Entonces, también les sirve para tomar notas, pues al final de cuentas, y quedan registradas las notas. O sea, la conversación puede continuar después del periodo de la lectura. Cuando termina el curso, porque ahí nos solicitaron tiempo de inicio y tiempo de finalización, cuando termina el curso, ¿qué pasa con toda la información? ¿Se queda guardado? ¿Se pierde la información? ¿Se puede extraer de ahí? Alumnos y del catedrático. Sí, todo se queda ahí. Se quedan como cursos, el historial de cursos. Lo que no se puede hacer es agregar cosas nuevas, pero sí durante, pues, la idea es que está el archivo ahí. Gracias. José, muchas gracias por la fantástica explicación. No conocía a Perusa, la verdad que está súper bien. Y sobre todo está genial porque eso sirve para profesores que estén en formación presencial y que puedan complementar su formación presencial con una plataforma online. Comentaba en privado a Carmen, por ejemplo, que las plataformas online, las universidades online, tienen todas estas herramientas. Pero claro, porque el alumno directamente estudia de forma online. Entonces son fundamentales, como el tiempo de los vídeos, que has estado el tiempo en el vídeo viendo el vídeo, el tiempo que has estado leyendo, etc. Pero poder tener esto para una educación presencial como complemento, o incluso para hacer el curso completo, está extraordinario. Así que muchas gracias. Sí, cabal, eso es lo que yo les decía al principio, que haberlo visto antes, porque realmente es una de las quejas más comunes, el hecho de no, los alumnos no leen. Yo no veo ningún problema en que los alumnos vean que el profesor ve
cuánto tiempo leen, porque eso causa una cierta vergüenza. Entonces, fomenta que el alumno lea. Piensa que al final muchas veces tienes que poner notas para que lean o para que vean un vídeo. Si no pones notas, pues se lo toman un poco a la broma. Yo ahora mismo, por ejemplo, en el curso de proceso económico 3, o en el seminario de proceso económico de arquitectura, están haciendo las lecturas y un diálogo socrático. Antes del diálogo, les hago un test para ver si, o sea, para ver, para asegurarme que han ido a lectura. Entonces, quien no ha hecho la, algo así como un mix entre un TBL y un socrático, o sea, para asegurarme que puedan participar en el socrático o en el proyecto que van a realizar en grupo, tienen que pasar el test inicial. Si no pasan el test inicial, no pueden participar, harán un resumen después. De esa forma, fomentas que lean, porque al final, si no hay algún tipo de control de ese tipo, van a ir sin leer o van a ir sin ver los vídeos y van a intentar sumarse a la clase sin haber visto los materiales que son fundamentales para su aprendizaje. Así que yo no veo ningún problema en que los alumnos sepan que están viendo cuánto han leído o visto la materia. Es más, les inyecta la motivación o la necesidad de leer o de ver el vídeo. Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que es correcto que si de alguna manera uno está usando esa información para... tal vez no una evaluación con puntos, pero sí es una evaluación de pasa o no pasa, lo correcto es decirle al alumno cómo lo estamos viendo. Entonces, hacerle ese disclosure es importante. En algunas universidades online hay una parte de la nota que es haber visto todos los materiales y eso lo ves por la métrica. Sí, cabal. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este taller y también a Tono, muchísimas gracias por apuntarse. Los que se quieran quedar al siguiente taller, también muchas gracias a José Antonio López, que dio un taller ahora a las 3:30 y ahora a las 4:30 dará el mismo taller de Perusal. Y esto es porque uno de los retos más grandes que siempre aparecen en todos los profesores de cualquier facultad en la universidad es la lectura. Siempre es un reto de que los estudiantes no leen o no se preparan o no saben si hicieron la lectura o si quieren hacer la clase socrática. Es indispensable que el estudiante lea y no siempre lo hacen. Entonces, Perusal está súper chilero y gracias a Tono por enseñarnos esta herramienta y gracias por hacer un doble taller también. Y Tono ha sido muy, muy amigo de formación continua desde el principio. Sabe muchísimo sobre play y juego. Si le quieren preguntar más de eso, también sabe muchísimo del tema y tiene buenas recomendaciones de libros y videos al respecto. Así que gracias, Tono, y bienvenidos a los que se acaban de unir. Gracias a los que tomaron el taller antes. Los que se acaban de unir, tal vez sí pueden poner en el chat de qué facultad son y qué clase dan. Y bienvenidos a todos. Y gracias a los que estuvieron en el de las 3:30. Gusto verlos. No sé, Carmen, ¿cómo sabemos que ya hicimos el cambio? Creo que ya podemos empezar. ¿Sí? Buenas tardes. Aprovechando, ¿será que puedo preguntar? Sí, sí, sí. Que yo me incluí como estudiante para entrar a la tarea que usted estaba haciendo. Pero después mi computadora como que grabó todo, como esta computadora graba como los clichés, ya no logré, o sea, ya hasta apagué la máquina y la volví a empezar y no logré volver. Ahora ya no me deja, ahora entro como estudiante y automáticamente en cuanto meto mi clave, me tira a donde me quedé con usted, en donde estaba, donde dice si me quiero enroll en algún curso, pero no me deja entrar a la pantalla que usted tiene, que dice crear y todo eso. ¿Qué tendré que hacer? ¿Hacer otra cuenta o...? Esta pantalla, si se pone en el logo de Perusal, no sé qué si le sale... Ahorita no sé ni qué estoy compartiendo, vamos a ver. Si me pongo en el logo de Perusal, no me sale eso. O sea, ahora solo me aparece a mí, cada vez que... Porque cuando yo estaba incluida como alumno, me aparecía algo que decía Enrolled in a Course,
create un club, ¿eh? Y my purchases. Y de ahí, o sea, ya no me deja hacer absolutamente nada, solo me deja en ese mismo lugar. Esa página ya no vuelve a salir, esa sí, solo cuando uno se... Esta es la de los... está en un teléfono. Solo mi nombre me deja ver como que Restart Tour, tal vez. No, tampoco, me regresa a mi fotografía. Lugar. Ahí aparece el Sing Out. A mí me había pasado exactamente lo mismo, pero no sé si a usted le aparece su fotografía, ahí en donde está. Sí, aquí ahí estoy. Es para salir. Y ahí dice Sign Out, pero cuando me salgo, me dice You have been logged out. ¿Quiere login again? Le pongo sí y me vuelve a sacar al mismo exacto lugar. Mm-hmm. O sea, no sé qué hice o qué le pasó a mi compu o... Realmente no sé qué pasó. Yo me puedo quedar después del taller. Si quiere, me puedo quedar después de este taller para ver eso. Va, gracias, muy amor. No, sí, ahí sí, ya no sé qué fue. Eso parece más técnico, pero... bueno, yo creo que empezamos, ¿verdad, Carmen? Empezamos sí, con gracias, el segundo grupo. Va. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con... Voy a quitar un poco de... Ok, ahí estamos para reiniciar. Bueno, buenas tardes para los que nos están viendo ahorita en esta nueva edición. Esta es una herramienta que se llama Perusal, que pues encontré y les decía cómo no la encontramos antes, porque la verdad es que está súper. La he estado usando un par de semanas, así que me van a disculpar si no puedo contestar todas sus preguntas, pero la idea cabalmente es de que aprendamos juntos. Lo primero que me llamó la atención es el nombre, porque yo honestamente no sabía qué significaba la palabra. Y ahora que ya lo entiendo, me parece un nombre muy original. Perusal, según el diccionario, es... the action of reading through something, especially to find the part you are interested in. O sea, básicamente, Perusal quiere decir leer detenidamente. Y entonces lo que hicieron es que le agregaron una segunda L y el logo tiene un color y otro color. Entonces ahora es leer detenidamente todos. Es una herramienta que eso es lo que termina haciendo. Nos permite... hacer una lectura en conjunto, pero no como cuando estábamos en la preprimaria y hacíamos lectura coral, sino que realmente es una lectura bastante interactiva. Y no es de menos porque la persona que está detrás de Perusal es Eric Mazur. No sé si alguno de ustedes conoce o sabe de, pues no, si alguien conoce a Eric Mazur, ahí le mandan saludos. Pero alguien sabe de Eric Mazur, pero Eric Mazur es un profesor de física de Harvard que es extremadamente bueno. Es de esos profesores que la gente se pelea como que es Black Friday para entrar a su clase. Pero al mismo tiempo es una persona que le importa mucho la educación y que los alumnos aprendan. Y de él supimos hace algunos años, cuando empezamos con los temas de los diálogos socráticos en la U, porque él, a pesar de tener grupos muy grandes, toda la pregunta clásica, pregunta cuando habla de práctica socrática es, ¿cómo hago si tengo una clase con muchos alumnos? Entonces, por ahí fue donde apareció, porque él, de hecho, tiene un libro que se llama Peer Instruction, donde básicamente cuenta que la gente, él arma, de ese gran auditorio de gente, hacía sus grupos, los ponía a trabajar en conjunto, entonces hacía como mini diálogos socráticos, trabajaban en los grupos pequeños, y luego iban como presentando
en plenarias. iClicker es un producto que venden en el mercado, que son clickers bastante completos con aplicaciones y todo, pero iClicker, yo no sé si Eric Mazur está atrás de iClicker, pero iClicker sí lo utiliza él como ejemplo de cómo usar los clickers en clase. Entonces es una persona que tiene ya muchos años de estar detrás de cómo hacer las clases más interactivas, donde los alumnos tengan más control sobre educación y no sean únicamente sujetos pasivos. Y Perusal es una de sus producciones. No estoy seguro cuánto tiempo tiene de estar en el mercado. Error de no haberlo buscado, pero en mi espectro llegó hace relativamente poco. Lástima porque, pues qué bueno, y lástima al mismo tiempo porque van a ver, espero que lo vean. Es una herramienta que nos puede servir muchísimo, sobre todo cuando se trata de que los alumnos lean y lean bien. Entonces él habla de que la educación básicamente tiene dos partes. La parte de la transmisión de información que la da el profesor normalmente en un lecture, en una clase magistral, y luego la parte de hacer sentido que lo hace el alumno por su cuenta a la hora de hacer tareas, de estudiar, de trabajar en proyectos, lo que sea que está haciendo. Tradicionalmente la prestación de la información o la transmisión de la información se hace de forma síncrona a través de las clases magistrales al ritmo del profesor. Lo que Eric Mazur quiere es lograr darle la vuelta a ese modelo, de manera que el alumno pueda invertir más tiempo en adquirir la información en forma asíncrona, a su ritmo, y el desglose o el entendimiento se logre en una forma síncrona y en la sesión en común, o sea que sería un poco más al ritmo del profesor, pero sobre todo el tema es que la parte síncrona sea donde se discute y no donde se transmite la información. A eso agrega un problema y es que la lectura puede ser un ejercicio aislado. En este momento y en este tiempo que estamos es aún más aislado, porque también aunque estemos síncronos, al final de cuentas estamos a distancia y no es lo mismo que estar presencialmente con los demás. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el espacio sea más interactivo? Hay varios artículos que nos han compartido en formación continua de esa misma preocupación. ¿Cómo hacer que el alumno no se sienta aislado y hacerle el entorno un poco más humano para que pueda sentirse a gusto en la clase? Entonces, digamos que el objetivo que vamos a tratar de ver cómo Perusal nos ayuda es hacer la transmisión de información en una forma asíncrona, interactiva y al ritmo del estudiante. Entonces, lo que necesito que hagan es que vayan, abran una pantalla en su navegador y vayamos a la página de Perusal. Y si no tienen cuenta, la creamos. Entonces, acá arriba, en la esquina superior derecha, dice login. Ahí entramos indistintamente si quieren crear la cuenta o si quieren entrar a su cuenta. Entonces, por favor, los que no tengan cuenta, la vamos a crear. Y vamos a esperar unos segundos para que lo puedan hacer. Entonces, como si la cuenta es nueva, ahora les va a salir donde decía antes login, registrarse. Tienen dos opciones, poner todos sus datos y crear su usuario como a la antigua o utilizar una de sus cuentas de redes sociales, incluyendo Google, en cuyo caso pueden poner su cuenta de la UFM y ahí toma toda la información.
crear una más. Entonces les va a salir algo como esto, donde ustedes validan su cuenta de correo. Están los términos y todo lo que ya sabemos que hay que hacer cuando creamos una cuenta de cualquier cosa. Y le damos OK. Y entonces van a llegar a esta pantalla. Quisiera, tal vez si levantan las manos solo para ver si más o menos estamos por ahí todos. Sí, por ahí vamos. ¿Sí? Ok. ¿Alguien que quiera un poquito más de tiempo? Ok. Entonces, aquí tenemos dos opciones. La primera es crear un curso o anotarse un curso. Y la otra es anotarse un club. Estas opciones se pueden tomar posteriormente, pero digamos en este caso sería lo que nos trae. Vamos a entrar a crear o alistarnos a un curso. La otra opción de los clubes es interesante porque platicábamos que a veces se hacen clubes de lectura, en la U se hacen bastantes. Y siempre es un problema el hecho de que no logramos coincidir para juntarnos. Podríamos tratar de hacer un club de lectura asíncrono donde la conversación se hace por medio de la herramienta. Ya van a ir viendo cómo tenemos esas funciones y nos puede ayudar a... Pero en este caso vamos a hacerlo así. Entonces, lo primero es vamos a aprender cómo crear un curso y después yo les voy a dar un curso para que puedan entrar y ver el otro lado como estudiante, qué es lo que... que es lo que Parusa nos ofrece. Entonces, entramos como instructor. Nos da la tercera pregunta, que es si queremos hacer un curso directo donde el alumno entra en Perusal, o algo que en el caso de la UFM no aplica, pero es importante saber que lo tiene, es que se puede integrar a un LMS como Moodle o como Canva o alguno de estos otros que se utilizan en otros lados. Entonces, la herramienta también tiene una gran ventaja porque entra a integrarse con todos esos recursos de control de asistencia, de los cursos, etc. Pero en este caso, como no es nuestra situación específica, entramos como para que los estudiantes tengan acceso directo. Entonces, le ponemos nombre. Pueden poner el nombre que quieran. En la institución ya está la Universidad Francisco Marroquín. Si en caso, por cualquier razón, pues en este caso ya está porque ya pasó, pero si alguien quisiera agregar otra universidad o solo tiene que escribirle a la gente de Perú, salir de la verdad. Entonces, ¿esto por qué se cambió? Le ponemos las fechas, fecha de inicio la pueden poner anterior a hoy, y la fecha final la pueden poner. Lo único que asegúrense es que la fecha de hoy está incluida. Y un par de micrófonos abiertos ahí sí. Okay. El número de estudiantes que esperan tener, y eso porque es importante, porque como vamos a ver, la herramienta es bastante interactiva. Entonces, si fueran muchos estudiantes, sería muy difícil darle seguimiento. Entonces, el mismo sistema puede hacer subgrupos y el tamaño sugerido son no más de 20. Entonces, si quisiéramos hacer grupos de 10, lo podemos indicar. Si tenemos una clase con 100 alumnos, pues se lo decimos al sistema y eso va a hacer que haga automáticamente 5 grupos. En este caso, pues no importa. Pero solo para que sepan qué es lo que está ahí. Entonces aquí viene ya una de las cosas que
son bastante originales de este sistema. Uno es que está conectado a un catálogo de libros, de texto, de editoriales, bastante grande. En ese caso, la herramienta no es gratuita, porque hay que pagar los derechos de la editorial, pero se paga menos que lo que cuesta el libro. Entonces, si esa es la situación, podría en un momento dado ser una alternativa, pero eso ya es cuestión de cada quien. Por otro lado, tenemos la opción de subir nuestro propio material. Y esa es la que yo estaba usando y creo que la que nos conviene en general. Y eso lo vamos a hacer después, pero podemos subir un PDF, o podemos subir una página de internet o un documento una presentación, varios formatos. Gracias, Luis. Ese 19 fue un dedazo que no sé cómo llegó ahí. Y luego confirmamos que somos instructores y ya, le damos. Completar. Aquí hay un tour que ustedes lo pueden tomar, o lo pueden tomar después, lo pueden reiniciar, donde les da más información. Lo voy a parar porque en este caso estoy tratando de suplir esa función. Lo que van a encontrar es que lo primero es que les asigna una dirección. Esta es la dirección del curso. Cuando entran como estudiantes, en vez de decir profesor, soy estudiante, les va a decir ingrese el código del curso. Ese código lo asigna automáticamente Perusal y ustedes se lo hacen llegar a sus alumnos y ellos lo ingresan y ya con eso se apuntaron al curso. Julita, no sé si lo que tiene ahí es alguna validación de la última que está hasta abajo, un cheque que hay que marcar. No sé qué más puede hacer que la está demorando. Luego, pues vamos a cargar los documentos y aquí tiene un machote, un correo que se le puede mandar a los alumnos. Perdón, acá. Lo pueden copiar para ustedes tener una referencia, pero lo importante es que ustedes inviten a los alumnos y sepan que van a estar utilizando esta herramienta. Entonces, la siguiente acción es agregar un documento. Entonces, aquí en documentos le damos a agregar y estas son las opciones que tenemos. Podemos subir un libro de texto que sería un libro de una editorial, una página de internet donde nos va a pedir un URL. Podemos jalar documentos de Dropbox o documentos que tengan en su computadora. Si este curso lo han dado anteriormente, entonces pueden reciclar material que ya tienen subido, no lo tienen que volver a subir. Entonces, cuando le dan subir, háganlo por favor, escojan algún material de su compu. Y Perusal se puede tardar, no escojan algo que no sea muy grande porque se puede tardar un poco en hacer la conversión o la adaptación para que funcione en el sistema. Entonces, si son textos de muchas páginas, puede ser que se demore mucho. Que alguien que está, Luisfi dice que se atrasó, pero no sé por dónde va. Debería haber pushado documents. Si le das documents, te sale esta página que está aquí. Ah, ok. Aquí arriba a la derecha está agregar. Add, ya vi, ahí está, gracias. Ok. Entonces, suban cualquier documento solo para tenerlo de referencia. Yo me voy a cambiar de usuario para no estar seguir subiendo cosas, sino que ustedes suben el suyo.
Y entonces está agregar y ahí tienen las alternativas. Los formatos de documento que se pueden utilizar, sé que está PDF, está Word, está pues, los de Office en general. Y no sé si hay algunos otros, pero los podemos buscar en el Help si, pues, posteriormente. Pero son los más populares, digamos. Ok, Hugo dice, ¿es necesario hacer una cuenta para cada curso o se pueden tener todos los cursos con el mismo usuario? Efectivamente, es un usuario con todos los cursos que uno quiera. Entonces, esto lo vamos a ver en unos minutos, pero para adelantarme a contestarles, aquí están los cursos, los dos cursos que estoy dando y este que creé para poder hacer este taller. Y aparecen cursos que uno está tomando o uno está impartiendo. O sea, también puedo agregarme como estudiante, en este caso, en enrolarse como cliente. Entonces, sí se puede. Ok, entonces, ya una vez creamos el documento y ya lo subimos, lo que toca es hacer una tarea o una asignatura, una asignación, perdón. Asignatura es otra cosa en español. Entonces nos vamos a Assignments y le damos Add Assignment. Si tenemos varios documentos subidos, lo primero que escogemos es el documento cual nos interesa. Y podemos, digamos, si ustedes tienen un PDF, lo tienen acá. Y la asignación que podemos hacer, aquí tiene una serie de opciones. En este caso específico mío, como lo que subí fue una página de internet, no me aparecen todas las opciones que aparecen cuando suben un PDF. Pero digamos, si el PDF está indexado, aquí les puede salir todo el documento, les sale el índice y uno puede decir este capítulo, o uno puede escoger un rango de páginas y decir de esta página a esta otra página. En este caso, pues sale únicamente todo el documento, como les digo, porque es una página web. Pero normalmente ese sería una de las funciones interesantes, pues, o sea, yo puedo subir el libro entero y decir, vamos a leer esta parte esta semana, esta parte la siguiente, y así sucesivamente nos vamos a saltear esta parte, y simple, los alumnos no tienen que adivinar mayor cosa, porque ya cuando entren a su tarea, solo les va a salir el texto que hemos decidido que es relevante. Le ponemos un deadline, un nombre, y algunas instrucciones que queremos darle al alumno. Entonces, por favor, leerlo, anotar sus preguntas o marcar lo que más les interese o prepárense para el examen, lo que quieran ustedes, ahí están, tienen espacio para darles información. Y ahí tienen algunas herramientas adicionales, como si puede ser una tarea anónima, puede ser una tarea opcional. Este sistema tiene una serie de herramientas bastante poderosas que no las he usado, pero sé que existen. Por ejemplo, calificar las participaciones. Puede, con un motor de inteligencia artificial, evaluar la calidad de las respuestas a las preguntas y asignarle puntos a los alumnos en forma automática. Funciona en español, funciona en inglés, funciona en varios idiomas, pero por lo menos en inglés y en español, puedo decir que así es. Entonces puede ser incluso una herramienta para calificar, por lo que entiendo es bastante, bastante preciso. Entonces cuando tenemos clásico al alumno que solo, buen punto. Esa participación que solo ocupa espacio no genera puntos a una buena pregunta o un buen análisis que pudieran hacer. Entonces aquí con esto ya creamos creamos el curso. Digo, la tarea del curso. Entonces, ¿cómo se mira del lado del profesor? Si la abrimos, pues esta, como les digo, es una página web. Veamos el menú de la derecha. Aquí hay comentarios. Entonces, digamos, yo puse aquí una pregunta que dice, ¿pudimos haber anticipado lo que está sucediendo? Esta es una lectura que subió Jorge Gabriel en la página Formación Continua.
sobre algunas ideas de cómo hacer la clase virtual un poco más humana. Pero digamos, yo formulo la pregunta y aquí podemos ir viendo cómo los alumnos van contestando. En esta otra puedo ir viendo toda la colección, la conversación que se va generando a lo largo de la lectura, porque los alumnos miran los comentarios de sus compañeros, las respuestas de sus compañeros, las preguntas de sus compañeros y pueden interactuar con ellos. Si yo tengo un comentario y creo que es bueno, lo puedo votar, lo puedo poner punto pues como dedito para arriba. Ok, para ver el documento, aquí regresamos, no hay problema. Aquí están las tareas, donde dice Open, básicamente. Entonces, aquí está toda la conversación. Cuando uno agrega algo, lo que hace básicamente es marcarlo, escribir un comentario. Esta es una nota al futuro. Eso suena como aquellos películas de ciencia ficción, ¿verdad? Si alguien me escucha, estoy en el año marzo del 2020. Lo importante es que el comentario lo agregué, le da enter. Si uno no le da enter, no aparece. O sea que sí es importante, porque lo que yo pongo en esta conversación es público para los que están dentro del curso, ¿no? Si yo quisiera hacer notas para uso personal, entonces vengo acá donde está el lapicito, son notas, le doy una nota nueva y le puedo poner, parece ciencia ficción. Y lo marco. Perdón. Y lo copio. O puedo hacer si es una imagen, igual la puedo copiar y me va a guardar una imagen un screenshot de la parte que me parece interesante. Entonces aquí hay otras cosas, pero digamos esas son las partes más importantes. Estas notas sí son personales, entonces el alumno no es decisión de él compartirlas o guardarlas, pero digamos si quieren tomar sus notas de la clase, no necesitan todo volverlo parte de la conversación. Ahora, ¿cómo lo mira el estudiante? Aquí, en el del lado izquierdo, se me pasó decírselos, pero en este menú que está al lado izquierdo, aparece una opción que decía View a Student. Entonces, ahí pueden ustedes ver cómo mira el estudiante el curso. En este caso, pues lo que hace es que crea un usuario temporal que se llama Test Student, que tiene todas las funciones y ese Test Student pues va a ver de qué se trata. Igual tiene un tour. Cosas importantes. Los comentarios del profesor están en azul. Los comentarios de los compañeros están en amarillo. Entonces yo puedo ver. Aquí puedo ver que Carmen está viendo el documento. Ustedes pueden abrirlo. Pues el suyo, porque ustedes están trabajando cada quien en el suyo. Ahorita les voy a poner como estudiantes para ver este curso de prueba. Y que tengan la experiencia del lado del estudiante. Pero, digamos, como profesores, esto es lo que pueden verificar que es lo que el alumno estaría viendo. Voy a regresar. Tengo que salir para volver a entrar. Okay. Entonces, por favor, vayan acá al principio, donde está las opciones y se meten en la opción de Enroll in a Course. Y entonces les va a pedir el código del curso. Y el código del curso ya se los puso Carmen, creo, en el chat.
Entonces, por favor, entren al curso como estudiantes para poder tener la experiencia del otro lado. No sé cómo van con su... Todavía faltan bastantes, pero... En lo que terminan de meterse los que faltan, vean que si yo meto a un estudiante, lo puedo sacar. Le puedo mandar un correo o puedo ver todas sus anotaciones. También puedo agregar estudiantes. No, solo con el código que les mandé. Ay, sí, no se puede hacer. Perdón, ¿cómo puedo ver tu código tono para poder ingresar? El código lo que me está pidiendo. Okay, el código lo tiene. Ahorita lo voy a poner en el chat, que ya no lo había compartido. ¿Cómo no? Gracias. Es el que puse en el chat. Si no se ha logrado meter, hasta arriba del lado izquierdo, si apachan Perú, sale el logo. Ahí les va a aparecer asignarse a un curso y cuando apachen ahí les va a aparecer, les va a pedir un código. Entonces en el código pueden copiar el que puse en el chat. Ya lo puse. Yo creo que ya estoy. Sí. Ok, entonces voy a suponer que estamos los que estamos. Entonces nos vamos a la tarea y pueden ustedes hacer la tarea que está en este ejercicio. Este ejercicio, como les dije, es un artículo que subió Jorge Gabriel. No nos da tiempo leerlo todo, a pesar de que es corto. Entonces quiero que lean la primera parte. Y después saltemos cerca del final, donde dice virtual is intrinsically voluntary. Entonces hay una serie de preguntas al principio, hay algunas preguntas al final. Ustedes pueden ver desde el punto de vista del estudiante el texto que pone sus compañeros, que sale de un color distinto que los textos que puse yo, las preguntas. Entonces pueden contestar tenemos ahí algunos comentarios de la pueden votar un comentario de alguien. Aquí en el, si miran, los voy a estar un poco saltando de su pantalla de Zoom a la de Perusal, pero si miran en las notificaciones, de una vez se los comento, automáticamente el sistema tiene una función de notificaciones donde les va a mandar un correo cada vez que alguien anota algo. Puede ser un poco abrumador si tienen mucha actividad. Entonces, pueden ustedes controlar sus notificaciones, qué tan frecuente les reciben, o simplemente las deshabilitan en términos de correo y cada vez que entran, tanto aquí del lado izquierdo, donde dice notifications, como a la derecha, donde está el buzón, pueden entrar y ver qué notificaciones más hay. Y entonces, aquí tenemos que Nancy dice que es una prueba. Karen dice que si hubieran hecho caso a Bill Gates, entonces, si hubiera sido algo que se podría prever. Entonces, ahí podemos ver un poco también la actividad que ha habido en ese
en ese sentido. Entonces, el objetivo... Perdón, deja que el profesor pueda interactuar con los comentarios de los estudiantes, ¿verdad? Que le puede dar como upvote y le puede comentar directamente a cualquier comentario. Sí. Y hay otra cosa que es también importante. Perusa diferencia si una pregunta es una pregunta o si es un comentario. Entonces, si miramos acá en la pantalla de Zoom que le estoy compartiendo, tiene un signo de interrogación naranja. Porque identifica que es pregunta, no porque uno le dice esto es una pregunta, sino por los signos de interrogación. Podemos ver la cantidad de interacciones que hay en base con los numeritos que están a la par en negro. Entonces podemos ver que esta pregunta tiene estas respuestas. Y como decía Carmen, pues yo puedo participar. O si prefieren que los alumnos trabajen solos y no sea uno que les está metiéndose para darle las respuestas, entonces los podemos dejar un tiempo trabajando solos. Lo que sí es que es muy útil uno sembrar las preguntas para que haya una más, pues no dejarlos a ellos a su criterio, sino ayudarlos un poco a encontrar esos puntos claves del texto. Que no sé si tienen alguna pregunta del lado del alumno, lo que están viendo, lo que están haciendo. La diferencia entre las conversaciones y las anotaciones. ¿No? Entonces, regresemos a Zoom. Porque quiero compartirles, esto se los presento así porque no podemos, obviamente no puedo hacer público los nombres de los estudiantes, pero hay alguna información adicional que es importante que sepan que nos da Perusal y son las cosas que lo hacen realmente interesante. Primero les había dicho que la herramienta distingue automáticamente preguntas de comentarios, lo cual es bastante útil porque nos permite diferenciar el tipo de interacción que hay. Si tuviéramos suficiente movimiento y si queremos hacerlo así, puede también calificar los comentarios. Por eso ya es, digamos que es otro nivel. Ahora, aquí hay varias herramientas, varias cosas que vale la pena ver. Uno es que me anticipa cuántos comentarios o conversaciones están sin leer. Obviamente en este curso pues tenía bastante actividad que atender. Puedo extender el deadline para un estudiante en específico. Digamos, si fuera el caso de alguien que tuvo un problema y le quiero dar una oportunidad, puedo extender el deadline para esa persona sin tener que cambiárselo a todos. O puedo cambiar el deadline en forma general para todos los estudiantes, si eso es lo que creo que sea lo correcto o si me equivoqué. Porque a mí me pasó que me equivoqué y tuve que cambiarlo para todos. En editar, puedo cambiar las otras cosas, pero no la fecha la cambiamos acá arriba. Pero eso solo es un detalle técnico. En lo que se llama el reporte de confusión o confusion report, ese depende mucho de la interacción que hay entre los alumnos para que nos dé información. No he podido usarlo como tal, pero sí les cuento que es el nombre de confusion tal vez no es el mejor, pero sí nos dice dónde es donde más actividad hay. De todo el texto donde hay como aglomeraciones o muchas preguntas, muchos comentarios, mucha actividad en la conversación. Entonces eso me puede servir si usamos la idea de Eric Mazur de que la transmisión de información la hacemos asíncrona y luego en la sesión vamos a discutir el material. Me da señales de dónde hay temas que son importantes o temas donde se quedaron trabados o alguna información acerca de las prioridades de los alumnos. Entonces, por supuesto que para que funcione tiene que haber actividad. Si no hay actividad, no puede detectar el sistema ninguna zona roja, pongámoslo así. Pero es una herramienta bastante, bastante importante. Ahora la otra son los analyticals. Entonces en los analyticals, lo que tenemos, por ejemplo, este es un
reporte de actividad del estudiante. Aquí a la izquierda estarían sus nombres y de cada uno de ellos. Nos dice cuántas horas tuvo abierto el documento, cuánto tiempo de ese tiempo que lo tuvo abierto realmente fue de lectura activa. Y nos da una idea de la interacción que tuvieron. Entonces, por ejemplo, este estudiante estuvo leyendo durante 2 horas 20 minutos, a pesar de que tuvo el documento abierto mucho tiempo, pero lo importante es que sí le dedicó bastante, y lo vemos porque tuvo 23 comentarios, 2 de ellos fueron upvoted por sus compañeros, y hay algunas otras categorías para revisar. Este estudiante ni siquiera abrió el documento, entonces tengo que ver con él qué fue lo que pasó. Obviamente para darle seguimiento porque no hizo su trabajo. Este le dedicó únicamente 26 minutos. También el texto no era tan cortito como para que en 26 minutos lo hubiera visto. Entonces podemos ver que el nivel de participación, este tiene 10 minutos, ¿no? El nivel de participación de los alumnos en prepararse. Entonces no solo los comentarios, sino la cantidad de tiempo que le han dedicado al material. Esta otra gráfica que también sale en los analytics es interesante. Nos dice de las páginas asignadas cuáles tuvieron más tiempo de más views y más tiempo estuvo la gente ahí. Entonces podemos ver cómo prácticamente la primera mitad del texto sí lo leyeron y la segunda mitad del texto ya no lo leyeron. Vemos cómo la página 188 tiene un pico de tiempo. Lo cual nos puede indicar que puede haber un tema ahí que les era dificultoso o interesante. Igual aquí había otro pico relativo en la página 193. Entonces, puedo regresar para ayudarme a preparar un poco la sesión de discusión. Y este también es muy bonito. Porque nos dice, aquí lo que revisa no es la hora en que estuvieron leyendo, sino la hora en que hubo más actividad en términos de anotaciones. Entonces vemos que si la clase fue el primero, la noche anterior a las 8 de la noche es cuando se hicieron la mayor cantidad de comentarios. Entonces, pues sabemos que los alumnos, y cuando fuimos alumnos probablemente lo hicimos así, vamos dejando las cosas a última hora y a veces puede estar bien en la esquina. Lo malo de esto, pues eso es una realidad, ¿no? Pero también hace que el día siguiente sea un poco más difícil para uno porque ¿a qué horas lee uno todos sus comentarios en el ratito antes de la clase? Pero también es una forma de decirle a los alumnos, o sea, ¿cómo puedo yo darles una mejor atención si sus preguntas me las hacen a última hora? Entonces podemos ver las estadísticas y la información para dirigir mejor la clase. En la página de estudiantes, podemos seleccionar un estudiante específico, nos dice cuánta actividad ha tenido, comentarios en las últimas horas, cuántas horas en promedio le dedicó a leer el material. Puedo seleccionar específicamente las tareas y no verlo únicamente como un dato general. Entonces también me sirve mucho para poder darle seguimiento a los alumnos que están participando más y los que están pues poniéndole menos atención al curso, ¿no? Ok. Solo un último comentario. Voy a regresar a la página de Perusal. Creo que puede serles importante. Perdón. Tono, una pregunta. Dime. Porfa. Bueno, estaba viendo que el promedio de lectura es de 2 horas. ¿De verdad tarda 2 horas en leerse ese artículo? Lo que había puesto, sí puede ser. Sí, estaba un poco largo. Sí, está ok. Porque sí. Bueno, eso te mide cuánto tiempo está abierto, pero no cuánto tiempo han leído. No, sí dice las dos cosas. Digamos,
Este es el ejercicio que acabamos de hacer con ustedes. Pero está la columna que dice Viewing Time. ¿Sí? Y Active Reading Time, que no es lo mismo. Entonces, Viewing Time es la cantidad de tiempo que el documento estuvo abierto. Ah, ok. Pero Active Reading Time, el sistema detecta, imagino que uno está scrolling, que uno está haciendo comentarios. Claro. Una manera determina que estás activamente con el documento y no solo lo tenés ahí parado. ¡Qué maravilla! Sí. Gracias. Hay otro dato, pero ese no se los puse porque está en blanco. ¿Qué es esto? Es la distribución de notas, notas de 0, 1, 2, 3. ¿Cuántos alumnos tienen cada nota? Sobre todo si estamos calificando la lectura, pero esto, pues, en mi caso, no lo estoy haciendo. El último recurso que les quería compartir es en Settings, del lado izquierdo. Vamos a entrar donde está Access. Y en Access yo tengo la opción de mandarle una invitación a alguien. Tengo que poner aquí la dirección de correo, pero yo le puedo mandar la invitación a alguien para que participe como del lado del profesor, no como alumno. Entonces, si yo tengo un auxiliar y quiero que el auxiliar participe para que me ayude a calificar o para darle seguimiento a la tarea, pues de esa manera lo puedo hacer. Porque si no, solo el profesor tendría acceso a todo eso. Una pregunta, cuando empezó a utilizarlo con los alumnos, ¿les dio una como introducción para que ellos también sepan cómo manejar el programa o cómo lo hizo para como llamarles la atención a ellos que también empezaran a usarlo y todo? Sí, de hecho ha sido un proceso de aprender con ellos. De primero fue decirles, bueno, necesito que creen una cuenta, o sea, por escrito. Este es el código y si tienen algún problema me avisan y ya, eso fue lo primero. Entonces, ya viendo un poco las herramientas de la información que nos da el sistema, sí los fui monitoreando y decirles, miren, ya ha pasado mañana la clase y no han leído porque ahí veía yo que no habían ingresado. Algunos ni siquiera se habían asignado, tienen algún problema, necesitan ayuda, qué sé yo, pero eso fue más por medio de WhatsApp. En la primera sesión sí les mostré alguna de la información. Esos analyticals no los había descubierto. Entonces en esa primera sesión solo vimos el tema del tiempo. Entonces básicamente fue esto. Entonces decirles, bueno Luisfi, solo 12 minutos leíste, ¿qué fue lo que pasó? Pero ya en la segunda sesión cuando ya tenía lo de los analytics, entonces sí les enseñé las gráficas, los datos que están, que les compartí a ustedes, y si les dije, pues, o sea, yo veo, puedo ver si están leyendo o si no leyeron y cuánto tiempo le dedicaron y la actividad que tuvieron y a qué hora la tuvieron y todo. Por el momento no tiene una calificación en mi curso, pero lógicamente se puede, si ustedes así lo quieren, lo pueden volver parte de su nota, sobre todo si tienen algún sistema de medir participación. Lo importante, platicábamos hace un rato con Carmen, es que los alumnos sepan, o sea, miren, esto así funciona el sistema y todo, porque creo que es lo correcto, que ellos sepan cómo los estamos viendo. Cuando vieron los números, la primera reacción fue así como, no, hombre, sí, yo sí leí o qué sé yo, pero después de un rato sí. Y ellos mismos iban admitiendo que dejaban el documento abierto, leían un rato, regresaban y que sí, más o menos los números les hicieron sentido. Pues ese es Paruso, como les decía al principio, creo que cumple su objetivo, hacer la parte de la transmisión de información asincrónica, interactiva y al ritmo del alumno. Y nos sirve para poder entrar a una clase sincrónica donde ya podamos entrar a lo interesante que es discutir el contenido, atender las preguntas que puedan haber tenido ellos, esos puntos calientes que pudiéramos detectar, en la medida obviamente que le sacamos provecho tanto nosotros como los alumnos a la herramienta.
Gracias, Tono, está sí, chulo. Está ¿Algunos? Re chulero, gracias, Tono. Perdón, aquí tengo una pregunta de Joya. Algo que es estos, solo recuérdense que la vista del profesor es distinta a la vista del alumno, ¿no? Entonces puede ser que algunas cosas no las están viendo porque todavía están enroll en mi clase, entonces tienen que regresar a Perusal, meterse a su clase, y entonces ya como profesores les van a salir otras opciones que no les salían como estudiantes. Perdón, es extraño porque estoy en mi clase con el documento que subí, pero no tengo el mismo menú. No tengo lo mismo acá. Tal vez es porque no tiene estudiantes asignados todavía en el curso. Es posible, ¿verdad? O sea, se tiene que meter si se mete a la página donde está el logo, Apache, donde está el logo de Perusal. Ya, pero no. Solo me sale. Y amplió completamente la página, como completa en un escritorio. Sí, estoy en... Es que yo miro que si Apache arriba en el logo, aquí donde está el logo, en la esquina superior izquierda. ¿Aquí? Sí. Sí, no. Le doy doble clic y no. No pasa nada. No. De repente lo que voy a tratar de hacer es entrar totalmente como no como nuevo usuario, sino haciendo sign in. Sí, pues. A mí me pasó y lo que hice fue eso. Me salí completamente y volví a entrar. Sí, a mí me pasó lo mismo. Lo que tendría que ver es si del lado derecho está su nombre en la esquina superior derecha. Eso estoy viendo, que estoy como estudiante acá. Haber entrado en la página de Test Student. Entonces sí tiene que hacer logout y volver a hacer login para que ya regrese como su usuario. Muy bien. Gracias. Cuando uno crea un curso, hay catálogo que ellos tienen. ¿Dónde es que uno crea un curso para subir materiales que uno posee? Es lo mismo. Cuando yo creo el curso o entro al curso, digamos, incluso si quiero agregar un documento, yo tengo aquí las opciones a la hora de decirle agregar, le pongo un documento de mi computadora y ahí ya el documento lo escojo yo. Y ahí sigo trabajando con los mismos estudiantes. Ya no tengo sí. que volverles a enviar otra clave. No. O sea, la clave es para el curso y yo puedo ir agregando cada semana los documentos o puedo subir todas las tareas y a ellos les van a aparecer las tareas que están activas. Bueno, como activas, pero o sea, no miran las tareas o no pueden entrar a las tareas que están fuera de fecha. No tienen plazos. Pero yo las puedo ir subiendo y ahí se van quedando y los son los mismos alumnos. O sea, si no hay ningún problema con eso. Perdón, ¿dónde puso la fecha para determinada lectura? Por ejemplo, esta que subió. A la hora de hacer el assignment, agrego el assignment. Cojo el texto. Uh-huh. Y aquí en la opción 2, que dice set name and deadline, ahí le puedo cambiar la deadline. O lo puedo modificar, digamos acá. Lo que hablamos ahí. Le puedo modificar la fecha. La fecha, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? De momento es gratuito. Es gratuito y no creo que solo de momento, si uno sube los documentos. Lo que entiendo que está de momento gratuito es poder usar textos de editoriales que están dentro del Perú. Pero no sé si eso funciona fuera de Estados Unidos o solo dentro de Estados Unidos, pero lo que es pagado es si yo voy a usar un libro de Prentice Hall o cualquiera y entonces así como en vez de comprar el libro, compro el derecho para el curso y sale un poco más barato, pero estaría usando libros de una editorial. Ya sabemos que son caros. Pero si son artículos o son páginas de internet o PowerPoints, Excel, es cosas que he hecho yo, porque tengo yo los derechos sobre ellos, entonces pues ya sean documentos públicos, lo puedo subir. Bueno.
Y entonces, en este caso, sí es totalmente gratuito. Muy bien. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Solo agradecerles. Muy buena plataforma. Bastante completa y muy útil, especialmente en este tiempo. Muy fino. Bueno, muchas gracias. Y creo que, como les decía al principio, lástima que no lo encontré antes, porque yo esto sí lo hubiera sacado jugo antes. Los seminarios, clásico problema que uno no sabe si leyeron, ahí está medio tratando, haciendo cajuts o quizzes, o así, bueno, que queda su conciencia. Incluso para hacer clubes de lectura y cosas por el estilo, puede ser una herramienta que le podemos sacar mucho provecho. Así que, no solo en estos tiempos, sino creo que en tiempos normales también nos puede ser muy útil. ¿Sabes si existe en app, digamos, para verlo en el iPad? No como app. No, que yo sepa, no existe como app, pero sí funciona bastante bien desde el teléfono. O sea, es la funcionalidad es... Y de hecho, muchos apps, al final de cuentas, es una página web. Cualquiera, ¿no? Pero sí, funciona bien en el teléfono, aunque no es con una. Bueno, y cualquier cosa, sigamos aprendiendo juntos. Seguro que tiene más cosas en la medida que se animen a usarlo. Y habrán muchas cosas que aprender del asunto. Eric Masur es muy abierto para compartir información y por lo menos así se vende. Por lo que también es una fuente, hay tutoriales, hay un montón de cosas que podemos verlos. De hecho, el tutorial que trae, si lo quieren volver a hacer, está aquí donde está su nombre, dice reiniciar el tour. Pues pueden volver a hacer el tour si algo no les quedó claro. Bueno. Muchas gracias, Tono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tono. Gracias, Carmen. Buena onda. Gracias, Tono. Me encanta seguir leyendo también. Saludos a todos. Cuídense mucho. Gracias.